fatigué. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen Final Fantasy VII New Treat, ¿vale? Con el mod New Treat 1.5. No estamos con el 2, estamos con el 1.5. Está traducido por Mr. Marcus, ¿vale? Os comento, fuera de directo, yo he estado creando chocobos, ¿vale? Porque si no, si lo hacemos aquí en directo, es un ratito bastante largo. Y os comento lo que tenemos ya, ¿eh? Para que veáis que no hay trampas ni cartón. Que hemos hecho otro proceso. ¿Vale? Porque no se escucha el juego. Vale, tengo yo bajado.
Me digo, joder, no escucho nada, gente. Ahora. Vale. Para que veas quién hay trampa y cartón en el asunto, ¿vale? Vamos a entrar a. Tenemos aquí el chocobo de oro, ¿vale? ¿Ya? Y vamos a entrar aquí a los establos. El procedimiento que seguí para hacerlo rápido, ¿vale? Sin tener que hacer carreras ni nada, os lo puedo poner si queréis que me lo pida y yo quiero saber. Os lo puedo comentar. Lo tengo por ahí guardado, ¿vale? Tomamos aquí los dos normales, el gran chocobo y el chocobo maravilloso. El chocobo azul, el chocobo verde. Y el chocobo negro, ¿vale? Luego estaría el dorado. Y los tenemos todos, ¿vale? Los hemos hecho todos. Lo que pasa es que me ahorro las carreras, básicamente. Me ahorro las carreras con una especie de proceso, ¿vale? Que hay que hacer bastante curioso, pero oye, funciona. Funciona y te ahorras muchas movidas, ¿vale? Lo único que tienes que comprar son las hierbas, conseguir las nueces y todo eso. Eso no cambia, ¿vale? Eso hay que hacerlo sí o sí. Pero bueno, hemos estado haciéndolo. Tenemos chocobo dorado para el futuro, ¿vale? Porque de momento no vamos a ir a por nada del chocobo de oro. De momento nos vamos a ir a la ciudad olvidada, que creo que tenemos a Bungenhagen, Bungenhagen o Bungenhaven, como se llame. El abuelo de Red 13, ¿vale? En el avión. Creo que recuerdo que lo teníamos ya por aquí. ¿Vale? Pam, 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 pam. Creo que está aquí arriba, puede ser. Sí, vale, hay que llevarlo a la ciudad de los ancianos. Que si recordáis, con el submarino, el otro día cogimos la llave que estaba bajo el mar. Porque lo hice antes de tiempo, ¿vale? Lo cogí antes de tiempo. Si tú vas allí con él y no tienes la llave, te manda con la llave, ¿vale? Entonces yo ya lo hice, porque sé dónde está la llave, la cogí. Y vamos a ir directamente. ¿Qué pasa, Mustang, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues hoy he empezado más tarde. Acabamos de empezar porque se me ha ido la olla y pensaba que era jueves. Y estaba yendo aquí y digo, hostias tú, que son las 7:30. Miro y digo, hostia, que es miércoles. Que toca España. Se me ha ido la olla, pero total, ¿eh? Así que aquí estoy. Aquí estamos, a full. Creo que no se me olvida por hacer nada. O sí. Es que no sé si hace luego. Vamos a ver una cosa antes de meternos aquí, ¿vale? Yo no sé si hace luego se hace ahora o cuánto. De hecho, me voy a mirar la chuleta que tengo de. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Voy a hacer una cosa que me hace falta bastante, ¿vale? Pam, 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 pam. Cuidado, ¿qué pasa? Yo iba a dar un rato al Dark, me va mejor, pero sin duda no es cosa mía, ¿sabes? Soy un afectuoso. 50.000 puntos de canal, madre mía. Han metido parche, ¿eh? Ayer metieron parche. No sé si te lo he arreglado algo. Vale. Vamos a mirar una cosa primero, ¿vale? Si está el tipo en la puerta de Midgar o no está el tipo. Si está el tipo, igual podemos entrar. No me acuerdo, pero me hace falta un guante que es para robar instantáneamente, ¿vale? A todo el mundo. Y me soltó Kerito que creo que estaba aquí en Midgar, ¿vale? Entrando con la llave que desentierras en el. Sí, está aquí. Vale, hay que hablar con este. La llave de la puerta en algún lado corriendo como. Vale. Ocurrió cuando fue a esa expedición arqueológica. Vale, ahora nos vamos allí donde los huesos y cavamos en el avión. Donde está el avión estrellado, cavamos un poquito y encontramos la llave en principio. Para poder entrar. Y creo que se consigue el guante ahí. Yo no me acuerdo dónde se consigue ese guante. Y se lo preguntó al cliente, me dijo que igual era ahí. No está muy seguro, pero bueno. Oye, pues se mira. Watch time no, es Watch time, que es el tiempo que llevas viéndome. El tiempo que llevas aquí. Puede ser. Es followaje. Es followaje. Te dice el tiempo que llevas en el canal. Siguiendo el canal. Un tesoro normal, creo que es. Es followaje. Hay que acabar aquí. Hecho. Tenemos la bomba y acabamos aquí. Aquí quiero acabar. Aquí. No sé si era con el tesoro normal o con el maravilloso. Eso. Bueno, lo intentaremos con los dos, pero me recuerdo que era aquí pegado el avión. ¿De quién será el avión? No lo sabemos, porque lo han desenterrado en principio el avión.
La del sector 5. Ahí la tenemos. Vamos. Hace muchísimo. Bueno, fue el primer juego que jugué en el canal, ¿vale? Hace 2 años que no me lo he vuelto a jugar. Y hay cositas que ya no, uno no se acuerda, ¿vale? Menos mal que tenemos allá al señor Quirito, que es un máquina. Tiene hasta una guía en YouTube. Que me la tendría que ver porque la mayoría de las cosas no me acuerdo. Del mod este. Hola, ¿qué tal? Tengo tu llave. XD. Vale, había que ir con Cid. Puede ser que sea con Cid. Me acaban de decir que ganó un sorteo, que me ha tocado un juego similar en Sendo. ¿Cómo? ¿Aquí en Twitch? ¿O dónde? Veas que están regalando cosas, ¿eh? La regalé más tarde. Con pureza. Pim, pim, pim. No, por Discord me lo han dicho, el chico que lo sorteaba. Ah, vale. Joder, qué susto. Digo, bueno, digo, si ha ganado Civilization 6 viendo mi canal, estupendo, ¿eh? Oh, de verdad. Me he enterado. No, bueno, pues vale. Un sorteo que participabas tú, ¿eh? Ah, señor, ¿por qué me mira usted y no me dice nada? Bueno, cosas. Vamos a ir a. Parece que era casa de Eric, puede ser. Creo que había que llevar a Cid, ¿eh? No estoy completamente seguro, pero también hay que llevar así. O a Barret. No acuerdo. No sé para qué mato a esta gente, pero bueno. En fin. Con los loles, ¿no? Pues a disfrutarlo. Yo me gusta mucho el 5. Me gustó mucho el 5 y la cantidad de mods que tenía y tal. El 5 lo tengo full. Pasa es que tiene tantas DLCs, macho, que a mí me enerva, el tema de los DLCs. Horrible. Pam, pam. Aquí no hay nada nuevo. Me acuerdo dónde se conseguía eso. Creo que es en el. Puede ser en el Mercado Muro. Tiene pinta de ser el Mercado Muro, sí. Pero había que ir con. O con Barret o con Cid. Es que me suena un montón. La movida. Vamos a probar con Barret y si no con Cid. Pam, pam, pam. Creo que es eso donde lo dan. No es que no me acuerdo ya. Panam, 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 pam. Pues hice un sorteo de 3 juegos. Yo tenía uno de ellos y me pregunté para los otros dos. El sorteo de ganador fue un chico que se llevó 2 juegos. Me acaba de decir que el otro chico no podía usar ese juego y lo han hecho de nuevo y me ha tocado. Ah, mira, pues puta madre, tío. Estupendo, me parece. La verdad. El 5 está muy chulo, el 6 no lo he jugado. A ver, el 6 han cambiado muchas cosas. Me parece como menos serio. Uy, que sí, ¿qué hacer aquí? Pobre, pobre Riff, que está todo chino, ¿sabes? Imperium 3, Total War Roma 2 y Civilization 6. Ya, buen sorteo, ¿eh? Bastante bueno. Ni tan mal. Joder. Qué suerte, macho. El Civilization 6 con todo o con. O sea, a pelo. A pelo, ¿no? ¿Tú sabes cómo se canjean las claves de Steam? Sí, a ver, te vas a Steam. Un segundo. Te vas a Steam, abajo, y te pone añadir un producto. Te vas a biblioteca, ¿vale? En biblioteca, abajo a la izquierda te pone un más con añadir un producto. Y pone añadir un producto de Steam. Le das y te pide la clave. Si es Steam, metes la clave, la copias ahí. Y ya te la añade a la biblioteca. Abajo a la izquierda hay un botón. En la biblioteca, ¿eh? Tiene que ser. Vale, vamos a probar con Barret. Hay un botón que pone canjear juego y ahí te metes la clave y para adelante. Buah, está roto. Vale, hay que venir con Cid. Cid, arréglame las cosas, por favor, que me disparan. Eso es el ingeniero, ¿sabes? De bueno decir.
Ah, no. Pero hay que venir con Sid de líder. Vale, esto hay que hacerlo en el tercer disco. Vale. Nada, no hemos hecho nada. Entonces, vámonos. Vamos a hacer lo que toca, gente. Se me ha ido la pinza, perdona. Es verdad, hay que poner a Sid de líder del grupo. Aquí te dejaba cambiarlo luego, creo. Vale. Me acuerdo. Cuando lleguemos al tercer disco 3, antes de bajar a por Sephiroth, hay que volver a subir. Y ahí ya te deja cambiarte de personaje y toda la pesca. Entonces vienes con Sid. Y lo haces. Tocas eso, lo arregla y te da el objeto. Que creo que es el arma. No es el arma final de Tifa. Es el de robar, que le hace falta luego para hacer cosas. Para conseguir las armas finales. Coño, la casa infernal. Adiós, casa infernal. Ahí es el modelo, ¿eh? Han resto el modelo. No lo había visto yo, la casa infernal. ¿Ves? Vale, no me acordaba yo de esto. Activar producto de Steam, sí, y metes la clave. Activar producto de Steam, metes la clave. Y si es de Steam, el que te ha tocado, te tiene que aceptar y te sale en la biblioteca. Es de Steam, si es de otra plataforma, pues tendrás que hacerlo por otra plataforma. Vale, pues tenemos la llave ya hecha. Creo que ya ahora sí no me falta nada por hacer en el disco 2. Lo que era el disco 2 antiguamente, ¿vale? Pues ya estaría. Let's go. Ciudad de los ancianos. Tienes que pegar la clave y ya está. Creo que había que ir con Sid en el primero o con Tifa, con Sid, uno de los dos, es que me suena un montón. Y Tifa la llevamos encima, así que tiene que ser dealer de grupo uno de los dos. Problema, no sé si es Sid o es Tifa, creo que es Sid. Y tiene que arreglar la máquina esa que te dispara. Me suena un montón. Vale, aquí no tenemos que hacer nada más porque hemos conseguido la llave. Hacer nada más. A ver, arma diamante que nos plantea, ¿eh? Porque estamos muy muy light, ¿eh? ¡Ojojo! Estamos perdidos, solo diciendo, estamos perdidos ya. Como somos una basura. Pone la cámara bien, desde luego. ¡Ojo! Mirad esto.
momento para bromas. Ya me sé el pasado. La llave que hemos conseguido con el submarino, porque ya sabíamos dónde estaba, básicamente. Ojo. Esa musiquita de eso que suena con el cristal cuando ha girado, eso no sonaba en la versión de Play. No se llegaba a escuchar. Con los auriculares y el PC se escucha bastante. Bastante bien, por lo menos yo. Lo escucho bastante bien. Que tenía que estar viva, pero como no sabíamos cómo era la movida, pues está muerta. Porque en este mod sí la puedes salvar. Ahí. Pero bueno. En las dos run que he hecho, en la primera no sabía cómo era y la segunda tampoco. Y probé y resulta que lo hice mal dos veces. Maravilloso. Pero bueno. No sabíamos qué opción elegir y murió y te mató Sephiroth. Misión. ¿No te dejarás tranquilo nunca? No. No te va a dejar tranquilo en tu vida, macho. En tu vida. La película te dio por saco después, incluso. Años después. Seguía dando por saco ese pelo. Ahí seguía, molestando. Si quieres en algún momento echar unas partidas, ya sabes, dime. ¿De qué? ¿Del Darkest? Ya, pero es que claro, me pillas ahí, que estoy con el directo y tal, no me da tiempo. Esta noche igual puedo. Esta noche igual puedo echarme alguna si quieres. Esta noche igual sí. Claro, en martes y jueves tengo partida del arma por las noches y no puedo. Pero hoy sí, hoy que es miércoles puedo. ¿A dónde se la ha llevado? Sí. Echamos una si quieres, ¿eh?
Madre mía. Yo sigo a nivel 5. Tremendo cañonardo. Slots, claro. Es maxeado, macho, madre mía. Yo diría que el cañón está mal colocado. Grande, Rufus. Alguien ha puesto mal el cañón. Hermanas Ray. Estaba colocado. Hubo un fallo cuando hicieron la cinemática. Que está al revés. Y dije, no, bueno, pues si alguien lo nota, pues que no, ¿sabes? Pero está al revés, la ciudad está orientada al revés. Porque luego en la cinemática sale al revés el cañón, ¿sabes? Entonces, es como hay un despiste raro, pero bueno. Si no se fija nadie, no te das cuenta. Pero si te fijas bien, no, no te das cuenta. Detallitos. Y por el cañón está mal colocado, dice el tipo, ¿no? Viene nuestro amigo Arma. ¿Ves cómo está mal la línea? Para allá el recto no llega. Es para allá. O deja la cámara, ¿sabes? Está como ladeado. Y luego la cinemática, la que vamos a ver ahora después, está al revés, porque está al revés, ¿vale? Está, lo vais a ver. En la orientación. Bueno, que se sepa los mapas y tal de los interiores del edificio sin rodeo, sabrá que está al revés. Prácticamente está al revés. Pero bueno, cositas que se pueden pasar por alto. Que no decían explotar ellos. ¿Visteis vosotros, los cazoperros? Bueno, fue presidente, en realidad. Yo creo que Riff ni lo sabía. Dice, cuando cruzaste el reactor, ¿cuánta gente murió? No, fuisteis vosotros, pájaros. Es unos pájaros. Aunque bueno, Riff, como es el bueno de Shinra, no, no sabía, yo creo, no tenía puta idea del asunto. Eran los tipos malos. El reactor lo voló, lo volaron ellos. En el remake te lo explican bastante bien, pero en este lo intuyes. Porque no explota igual el segundo del primero. Además, la que pone la bomba dice, pero si he hecho la bomba igual, ¿cómo es posible que haya explotado uno que parece la bomba nuclear y el otro? Se quedó rayado, tipo. Bueno, toca arma diamante, gente. Toca amor. Venga, más rápido, que quiero luchar contra ti. A ver, vamos a chequear primero las materias y eso. Primero vamos a mirar las materias, las movidas. Cometa, vida.
Vale. Pum, 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 pum. Vale, Cloud está a tope. Lo que hay que quitarle, lo que hay que ponerles es unos objetos que prevengan el silencio. Por ejemplo, este. Que es el anillo medallón estrella. Que nada más que tenemos uno. El medallón estrella lo vendían en alguna parte. Me va a hacer falta más de uno. Vamos a ir a comprarlo. ¿Dónde vendían el medallón estrella, macho? Puede ser que sea en Middle. Puede ser que nos lo venda la tipa de. O sea, se buguea la nave. No le funciona el motor trasero, gente. Está bugueado. Bueno, aún vuela. Aún se puede comer. No sé si era aquí. Pero lo venden en alguna parte. Mientras que arma va destruyendo Midgar, yo voy comprando cositas, ¿eh? Con la calma, creo que el que vendía objetos era esta señora de aquí. ¿Qué vende usted? Capa blanca, no. No, no lo vende esta. ¿Quién lo vende, macho? ¿Quién lo vendía? El medallón estrella es muy fácil, además es un objeto muy, muy early. ¿Alguien lo vendía que lo vi? Puede ser que lo vendan en Gongaga. Que va a buscarlo, ¿sabes? Pues en Gongaga, pam 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 para pam 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 para pam pam para pam. Que no me acuerdo si era aquí en Gongaga, macho. Estrella. Es para que no nos silencie, ¿vale? Porque nos vamos a comer el bombazo seguro. El petardazo que mete nos lo vamos a comer. Fijo. Pero fijo, fijo. Bueno, no sé si era aquí. Me estrella me. Ah, aquí está. La. Joder, macho. Hoy, de verdad. Soy espectacular, ¿eh? Ya sueño, reincidencia, una mini, autoloco. Dos más. Madre mía. Pensaba que era Middle, pero no era aquí. Pero oye, a la segunda la vencí. Puede ser que la vendan en más sitios también, ¿eh? Y que haya acertado aquí. Es muy probable. Corazón 3101, muy buenas. Aquí estamos comprando medallones estrella para aguantar el envite de Armagedón. Sigue vivo. Fantasma. ¿Cuánta vida tiene este bicho? Vale, si vienes a este bicho cuando te toca, ojito con la planta del Averno, ¿eh? Madre mía. Si yo con el nivel que tengo aguanta golpes. ¿Qué tal? Corazón. A ver, ¿qué nos cuenta Alma Diamante hoy? Pim, pim. Todo bien, ¿no? Me alegro. Para pam, 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 pam. Necesito ayuda con algo del juego. Dime. Ya te digo que la última vez que me lo jugué fue hace 2 años y la mitad de las cosas ya ni me acuerdo, ¿eh? Alguna cosa me viene así. Me viene, pero. Me ayudas. Pero, ¿en cuál estás? ¿En el Vanilla? ¿O estás con algún mod? Voy ahora mismo estoy jugando con el NNT, ¿vale? El maldito piano. El piano tengo que hacerlo también y no me acuerdo. El piano tengo que hacerlo yo también y no me acuerdo, ¿eh? Tío, yo tampoco me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo del top piano. Tengo un colega que se llama Kirito KGM, ¿vale? Que ahora está jugando XCOM. Pero si lo buscas por YouTube, tiene guía. Tiene guía visual de todo el juego entero. Y me tengo que mirar también yo la parte del piano, ¿no? Tengo que mirar la parte del piano también. A ver, que se viene amor del bueno. Hola, ¿qué tal? Ay, que no me. Espera, espera, no me he puesto los amuletos, tío, que he comprado. Gilipollas soy, colega. Hostia, qué gilipollas soy. Me he comprado los amuletos y me los he puesto. Prepárate para consecuencias imprevistas, amigo. Prepárate. Se vienen curvas. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pues si buscas a Kirito KGM en YouTube, tiene la guía de Final Fantasy. Y es posible que ahí encuentres lo del piano. Yo lo tengo que mirar también, ¿eh? Porque no me acuerdo y tengo que ir a hacerlo. Pero lo que pasa es que todo eso me lo estoy dejando para el disco 3. Pues si sabes, si conoces el mod este mod del NT, a partir que tú tocas abajo el cráter, madre mía, tremendo daño, Barret. Estás lucido, macho. Hay como un. Es un juego extendido, ¿vale? Que tiene un montón de cosas. Y prefiero hacerlo todo ahí, la verdad. Ahí se consigue todas las. Wow. Todas las movidas. Me he puesto barrera, me la ha quitado la barrera, ¿eh? Me ha quitado la barrera. Sí, me la ha quitado. Con eso. Uf. Horrible el daño. No, él lo juega en PC. Él lo jugó en PC. Yo lo del cohete me costó, ¿eh? Lo de la contraseña del cohete, como el cambio de controles y tal es distinto. Pero bueno, tengo ya apuntado, por ejemplo. La contraseña de la bomba. Lo tengo que mirar. Es que también lo tengo que hacer, tío. Llevo dándole como una hora. Gracias por el follow. Iremos a hacerlo, ¿eh? Pero si te esperas un tiempo, seguramente lleguemos a ir a por ello. Lo tengo que mirar bien porque no me acuerdo. No sé si estás con este mod o estás con Anila. ¿Estás sin mods o estás con este? Con este mod también. Porque no sé si lo cambiaron, ¿eh? ¿Vale? No tengo yo muy, muy claro. El truco tiene. Ah, vale, Vanilla. Vale. Yo creo que hice fue apuntarme las teclas, ¿vale? Las teclas que son en PC y me hice la comparativa con las teclas que son en el consola. Por ejemplo, lo del cohete me lo mira así, por ejemplo. Porque si no, la gente lo que te dice es círculo, círculo, cuadrado, ¿sabes? Y no te enteras un carajo. ¿De qué me estás contando? Tienes que hacer una comparativa ahí de teclas y ya sacas la combinación, pero es una locura. Con el del piano. 6.000. 6.000. A ver, yo deduzco que esto será mágico. Otro mil. Me viene Ether para Barret. Se llama arma perla, ¿vale? No se llama arma diamante. Curiosamente, le han cambiado el nombre. Bueno, golpizo.
Haz más perlas, ¿eh? Error de weapon. Ah, que no ha hecho la cuenta atrás, que me la ha soltado de boca. Bien, bien, excelente. Ay, no mutea. No mete mutis este. Me gusta ese cambio. Vamos, que me compro las cosas para nada. Interesante. Pues nada. Pues si no muteas, yo lluvia meteoros y para casita. ¿Muere? ¿Se muere? Vale. Aún le queda vida, yo creo. Si normal tiene 20.000, creo, 25.000 de vida, algo así. El vanilla este tendrá 80.000 o... Vamos a ver. Por ahí anda. 100.000 o 100.000. ¿100.000? Puede ser, sí, puede ser. Perfectamente. Es que me acuerdo ya. Yo hace que no lo juego vanilla años. O sea, yo las dos veces últimas que lo he jugado ha sido con el mod. Entonces ya los bichos me salen con... No sé cuánta vida tiene. ¿Lo hemos matado? No, ahí vuelve otra vez. Con su magia maravillosa. Que por cierto, nos ha quitado prisa. No me he fijado si ha hecho efecto la barrera que tenía puesta. ¿Ha servido de algo o no? La verdad. Se ve muy bien con los mods. Y algunos bichos están en Full HD. Este no porque es del mod, del otro mod. Pero yo tengo otro mod también que mejora los modelajes. Y hay muchos enemigos que tienen modelos como los míos del personaje. Están muy bien los mods de este juego. Ya verá los bosses que hay luego cuando vamos a las cuevas de del chocobo. Ayer me saqué el chocobo de oro fuera de directo. Estuve ahí haciendo cositas porque si no nos quedamos 3 días ahí. Tengo todos los chocobos y lo de las cuevas. En una cueva de esta arma omega, ¿vale? O sea que solo diré eso y es la muerte y destrucción. Eso es maravilloso. Ese boss. Esos bosses van a ser crema. Son ya del... Vamos, del final del juego, antes de ir a por Sephiroth, yendo a nivel 99, ¿no? Que le quitamos una mierda. Anima que te quita algo estifa. Y barre con la era de Crono. ¿Las armas son opcionales? Sí, son opcionales. Esta no. Esta no, esta es que esta es de historia. Pues son todas opcionales. De hecho, aquí en este mod, las armas finales de los personajes, tienes que hacer una misión con ellos. No puedes. Se fabrican. Tienes que irte al herrero de la casa esa que está perdida y te la fabrica. Tienes que conseguir unos objetos haciendo unas misiones especiales. No te la suelta el arma de clon, no te la suelta arma última. ¿Sabes? Por ejemplo. Tienes que hacer unas misiones, tienes que hacer unas movidas, que hay que hacerlas después, antes de llegar a Sephiroth. Congeladito. Sello de venganza. ¡Ay, ay, ay! Toma. Ubarret. Que te vas para casita, amigo. Yo no sé cómo serán aquí, no me acuerdo cómo es Rubí y cómo es Esmeralda, pero tienen que ser cremita. Creo que me dijo Kirito que tenía 10 millones de vida o algo así. Esmeralda. Tómate. Una burrada, de vida. Experiencia, vamos. Dame experiencia. Está durísimo. Tienen todos la vida duplicada o triplicada, ¿eh? Todos los bosses del juego en este momento. Hay muchos bosses nuevos, hay cosas nuevas. 30.000. Sí.
Es del mod porque está, es más difícil, claro. De hecho, el bicho es distinto. ¿Te has fijado que era azul? Hay un montón de bosses nuevos en el mod este. Ahí se va de paseo. Ven aquí, que te voy a reventar. ¿Qué pasa, señor monstruo? Intentando huir. Además, está traducido al español, porque lo tradujo Mr. Markle al español con una traducción mejor que la original. O sea, es estupendo, ¿no? Maravilloso. Estupendo. Es una traducción maravillosa. Salgamos de aquí. Aquí no estamos seguros. De hecho, puedes salvar a Eris en este modo. Y a Eris tiene su propia. O sea, aparece en los diálogos, habla, sigue diciendo cosas y tal. No es que la tengas ahí y ya está, sino que es que hace cosas, ¿vale? Pero yo no lo conseguí porque hay que hacer una movida que no me salió. Y la tengo muerta. Pero se puede. Tienes que hacer un. En la batalla con Genova aparece muerta. Y la levanta como zombie. Y si la matas, muere del tirón. Pero si la dejas viva y matas a Genova, la revives con una brujería fénix y vuelve al. Sigue viva. Y tiene su propia movida, tiene sus misiones y sus movidas. O sea, está guapísimo. Es la leche. O puedes seguir el curso natural, que es lo que me pasó a mí, que me equivoqué de opción. Y murió. Murió vilmente. Me viene de cinemático. Estoy haciendo spoilers. ¡Ah! ¡No lo has jugado nunca! No, no te lo has pasado nunca el juego. Hostia, pues tremendo spoiler, ¿eh? Estás comiendo spoiler gordo, ¿eh? Spoiler de un juego de hace 30 años, 20 y tantos años. Pero sí, spoiler, spoiler. Es que has venido en un momento en el que estoy continuando con la historia principal. Si hubieras venido en un momento en el que estaba farmeando y me hubieras dicho eso, pues digo, ten cuidado en el siguiente que vamos a hacer misión principal. Pero bueno. Inevitable. Ala, ¿eh? Que va a pagar las cristaleras. Madre mía, el cristalero está forrado ya. De por vida. Multimillonario. Vale, nada. Cristalero millonario. Me ha clavado la espada en la mano ahí como. ¿Qué está pasando? Y voló. Y voló bastante. Cuidado que le sacas la que le cortas la cabeza a Tifa con la espada, ¿no? Por favor. Controlar tus instintos. Pobrecito, me da mucha pena, hermano. Más que nada porque no son seres malignos, están bajo la influencia de ese peor. Se viene. Correr insensato, dice uno. Correr insensatos. Qué tremenda. La traducción es que es la hostia, ¿vale? Correr insensato. Adiós, Rufus. Ahora nos veremos en la película. ¿Veis cómo está al revés el cañón?
Porque el despacho, o sea, si tú te miras el despacho, está al revés. Entonces, hay un fallo ahí de las cinemáticas que hicieron, pero bueno, no pasa nada. Por eso lo ha dicho Rufus. Un momento, el cañón está al revés. Está mal puesto, pone. Como que estaba pensando antes y el cañón está al revés. Cositas. Vale. Nos toca ir allí. Y ahora aparecerá nuestro amigo Arma Última. Que no sé yo si estamos preparados para luchar contra Arma Última. La verdad, en su forma. Su forma mágica. No lo tengo yo muy claro. Rufus, pobre Rufus, ¿eh? Más los modelajes que han hecho del mod están guapos, están bastante guapos. Es el chibi, se llama Chibi Models. Están muy chulos, están bien hechos, muy bien hechos. No pierden el estilo, ¿sabes? Pulearme, bien, bien. Bien, bien. Dale al piano. Si consigues la combinación del piano, pásamela. ¿Qué me va a hacer falta? Dime. Maldito ojo que está zumbadísimo el tipo. Haz algo, maldito gato. Me encanta. Esto no lo dice en el original, ¿eh? Maldito gato. Haz algo, gato del averno. Cuánto odio por Kai Cid. Madre mía. Todo el mundo odia a Gaisito, todos. Yo incluido. Aunque es el único que personaje que puedes matar a los superbosses de un hit. Y lo bugueas, ¿vale? Porque tiene un bug. Pero todo el mundo, nada más que sirve para eso. Es odioso. Maldito gato. Infusión. Tiene que tener a ojo. Este Heidegger es imbécil, macho. Heidegger es más tonto que una piedra, macho.
A ver, hay notas que se tocan combinando teclas y las instrucciones dicen arriba, abajo, más A. Asumo que significa arriba, abajo, mientras aplastas. Claro. A la vez. Todo a la vez. Es una movida lo del piano, ¿eh? Y empecé más. Empecé es una locura. Pero sí, hay que pulsar todas las teclas a la vez. ¡Pam! Y te sonará una clave distinta. Bueno, vamos a intentar. Yo creo que vamos a intentar hacerle un tiento arma última. Y vamos a hacer cositas fuera de la misión principal, creo. Un poquito. Porque si podemos matarlo, si no, hay que esperar a farmear más cosas. Porque tenemos que entrar allá por una materia, donde te abre un camino a un sitio que tenemos que entrar, básicamente. Entonces, a ver, deberíamos estar preparados para hacerlo, pero. Arma diamante ha caído sin mucho problema. Pero arma última es otra cosa. Ahí está, esperándonos. Vamos a ver. Tienda de lona, por favor. Por cierto, tenemos que darnos los puntos. Vamos a meternos un segundito aquí. Por favor, Chocobo. A ver, me da igual. Chocobo no da igual. No, nos importa tres. Bueno. A ver, los controles, por favor. Cloud, por favor, me estás vacilando. ¿Hola? Ah, coño, vale, que se escapa. He pulsado todas las teclas, macho. Empecé, es que es un horror. Es un horror. Tenemos que ir a aquí. A L2 cámara, que es la V. Hagamos un trato con este señor. Vale, tenemos a Sirius a full. Le vamos a meter otro de ex soldado. Y esto, como ya os expliqué, es porque en el juego no hay fuentes de nada, ¿vale? Esto es lo que te tocaría subir con los niveles. Por eso nos bufamos en este modo, que es un modo de mod. De hacerte los personajes a tu gusto. Más. Barret ha subido uno más. Barret, vitalidad, espíritu, magia, vitalidad. Le había que darle un poquito de magia a Barret. Bueno, ¿qué magia? Bueno, Barret no. No, fuerza. Esta tifa que hay que darle magia. Esta tifa, porque es la que lleva otra materia de cura y todo se ha movido, ¿eh? Barret, como usa nada más que prisa y eso, no te interesa. Ay. Qué frío hace, porque estoy resfriadísimo. A ver, le falta empecé. ¿Cómo? Tifa, hay que darle un poquito de magia solo. Y espíritu. Un poquito solo. Bueno, un poquito. Que son 10 más, pero bueno. Le falta. Ah, fatal, sí. Horrible. Y ya lo del cohete es un coñazo encontrarlo. Aunque bueno, si buscándolo te sale, pero yo hice el cruce de tecla para hacer para lo del piano. Horrible. R13. Este. Guerrero Cosmo. La verdad es que la primera opción yo creo que es la base, la básica, la vanilla, que sería vanilla, ¿no? Por lo que estoy viendo, me suena que es como si fuera vanilla, que a mí lo que, son los que me gustan. Tampoco hacer, por ejemplo, a Red 13 melee y hacer a Cloud mago, no sé, a Barret mago, por ejemplo. O sea, esas cosas es una locura, ¿eh? Que lo puedes hacer, sí, pero. No. No me gusta. Suerte, fuerza, ¿vale? La Yuffie. Me voy a estar un ratito bufando a la gente, ¿eh? Porque esto es un. Por nivel. Se va subiendo por los bosses que hagamos. Así que. Venga, ya está. Luffy. Me toca a Vincent, creo. A Cid. A Resist.
Sí, la verdad es que me da mucho igual. Vamos a dejar vanilla. Nada más que lo vamos a usar en su misión. Habrá que usarlo obligatoriamente. Y ya está. Vincent, ahora Vincent. Luego Cid. Y ya está. Y luego hay un personaje más que no sé quién es, ¿vale? No digamos nada. No me acuerdo si yo lo conseguí o no. Pero hay un personaje más extra, ¿vale? Pero creo que solo está en la versión 2 del mod. En esta versión no está. En esta versión no está ese personaje. Pero en la versión 2 creo que sí lo han implementado. Yo toco aquí en la secuencia de Slammer, puedo conseguir la ulti de Tifa. Creo que sí. Yo creo que sí. Yo no lo he tocado en la flashback de Tifa. Que luego me arrepentí. Hostia, habría que tocarlo. Lo del piano, pero creo que no hace falta, creo que no hace falta. Bueno, a mí se me escapó. Es que tan rápido eso del flashback que. Además, en este mod te dan la opción de saltártelo. Con lo cual yo creo que no hace falta, ¿eh? Porque si te lo saltas. ¿Sabes? Si te lo saltas, ¿cómo consigues? A no ser que le hayan cambiado el mod, ¿cómo se obtiene? Que lo han cambiado, ¿vale? No se obtiene. Creo que no se obtiene así. Te dan otra cosa. Pero no lo puedes perder, entonces. ¿Sabes? Yo creo que en el vanilla tampoco lo puedes perder, aunque no lo hagas, creo. Yo te digo yo que el vanilla me lo jugué en la Play 2. El vanilla, yo cuando jugué este juego en vanilla, estaba en la Play 2 aún. Que me lo pasé 20 o 1000 veces, ¿vale? Pero yo no me acuerdo las cosas. Que fue hace, ¿cuánto sería eso? 15 años. Locura. Vale, venga, ya nos hemos bufado todos los personajes, ¿eh? Ya podemos dejar de escuchar el clink, 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 que me estaba rayando mucho. Vale, vamos a comprar una cosita. Es si puedo cambiar el líder de grupo. Pero no sé si me dejan hacerlo ya o hay que esperarse después. Vale, no me dejan aún. Porque este señor no es, ¿no? Debug. Ahí está muerta. Nada, esto no lo tocamos. No voy a poner el modo difícil porque es una, eso sí que es una locura. Es una locura brutal. Como chocobo. Vale, bueno, se hable. Esto no sé si algún día se despierta, no hay que hacer algo para que se despierte el tipo ese que está ahí metido en el heno. Hay que hacer hay tantas cosas en este mod. No hace falta, ¿no? Vale, mejor. Un peso menos, un peso de, me quitas un peso encima, la verdad. Me quitas un peso encima porque estaba muy ocupado. Y a ver si también. ¿Sabes? Va a hacer falta tocar el piano. GG y Tifa, ¿sabes? Siendo mi main, uno de mis mains. Bueno. A ver, arma última. ¿Cómo te lo explico yo así claramente? Te digo yo que des lo que des, me lo podías dar sin pegarte, ¿no? Pero bueno. No quiero. No quiere darme. No quiere dármelo. Bien, bien, hazme una habilidad de. Bueno, Cloud. Adiós, Cloud. Que la fuerza te acompañe siempre. Adiós, Cloud. Y voló. Se las ha comido todas, además. Joder. Vale, lo mata, nos revienta. Nos revienta, no. Ah, y me echa Tifa. Y es el primer combate. Ah, también. Hazme la barret. A barret, a barret, por favor.
Adiós, Club. Ya hemos pillado solos. Dame la barra que se la prende. Por lo menos la mía. Y se va, tío. Y se va. No te creo. Lo tienes que haber hecho a Barret y haberte ido. Y tendríamos la habilidad prendida. No le hemos hecho nada, ¿eh? Va a estar full de vida. Hay que buscarla. Esa es otra. Ahí está. Venga, vete a tu sitio ya. Hay que chocarse, eso es un, tiene un truco, que es chocarse, ahí va, ¿ves? Cuando cambia de rumbo al chocarte, es que ya va a su zona de confort, creo. Eso lo está pensando. Venga, vete a tu... vete a alguna ciudad o algo, venga. Corre. Hay que chocarle hasta que cambie de dirección. Y entonces pues se va a su sitio que le toca. Ahí va, creo que ahí va, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, ahí va, directa a Corel. Nos va a dar otra baliza epicarda. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver por qué Cloud ha sido instaquileado. Cloud ha sido instaquileado. Tenemos un problema, ¿ves? Automuro. Podemos intentarlo. Por lo menos que aguante el primer envite del bicho, ¿vale? Porque si muere, muere luego mata Tifa, la echa fuera, toma por culo la bicicleta. ¿Se queda Barre otra vez solo? Que no. A ver, Chocobo, por favor. Procede a entrar en la nave. Aquí está en tierra, vale. Aquí igual. Ah, no, está volando aquí también. Joder, la echa Cloud, macho. Y me echa Cloud. Y me echa Cloud del combo. Mil. Y muere Barre. ¿Muere o no muere? Pues sí. Hola ahí, ole tú, Barre, que has aguantado la flama de sombra, macho. Un máquina. Y se va. Le hemos hecho mil de daño. Qué horror. Bueno, tenemos la habilidad. Tenemos su habilidad. Una cosa menos. De la que preocuparse. Va a ser la locura matarlo. Ah, búscalo. ¿Dónde estás? Vale, ya se ha ido a Cuenca. Ahora búscalo porque habrá aparecido en otro sitio. Y ahora que vamos a tener que dar vueltas en espiral hasta que lo veamos. En algún momento la veremos. Por ahí volando. Como odio cuando hacía esto, tío, de pirarse, coger, pirarse y ala, búscame, corre. Búscame, que estoy en Cuenca, ¿vale? Hasta cuando la vea no paro. Para pam 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 pam. No sé si vamos a poder con ella, ¿eh? No lo veo. Vamos a tener que estar jugueteando con las materias, creo. Digamos el prevacios, creo que el prevacios ese, el prevenir ese. Podemos meter muro nada más empezar la partida, pero claro. ¿Muro a quién? A uno solo, que nos va a matar. Va a reventar. Oye, arma última, por favor. ¿Dónde estás? No te escondas, por favor. Solo quiero ser tu amigo. Me
Mira que es difícil perderlo, ¿eh? Pero cuando hace eso de que acaba el combate y no está. Una movida. Lo malo es que se nos pare en Midgar. Lo malo es que os separase en Midgar, porque no podemos pasar por encima de Midgar. Se activa la misión principal. Yo espero que se pose directamente en Cañón Cosmos. Se la encontramos un día de esto. Está, macho. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Arma última, por favor. Respétame. Nada, a buscar gente. No hay otra. Bueno, al menos tenemos buena música de fondo. Andarás. Vale, aquí estás. Ven aquí. Huyas de mí. Cobarde. No te vayas para Midgar, ¿eh? No te vayas para Midgar. Por tu Tatis, vete a Midgar o vete a por ahí. Pero déjate de Midgar. Te estoy viendo las intenciones. Vale, creo que se va a su sitio. Se va a Cóndor, puede ser. No, a Midel, se va a Midel. Vaya, a ver si hasta dónde para, macho. Es que deja coger. Es que este juego le di mucha caña en su momento. Vale, objeto. No le vamos a conseguir hacer nada, pero le vamos a quitar igual 3.000 de vida antes de la batalla final. Es que va a ser una locura. Si llegamos a rozarle, siquiera. Para pam, pam, pam. Estupendo. Te ha salvado, Cloud, te ha salvado. Acaba de salvar la vida que tenías puesto muro. Tremenda salvación que te acaban de hacer. Madre mía. A Barret. O a Tifa, también. Me sirve. Había que subir los límites de barra, ¿eh? Ya urgentemente quiera subir a matar bichos. Adiós, Cloud. Hazle algo de daño, que se vaya, por favor. Vale, le quitamos. No le quitamos una mierda. Es anti-melee, parece. La magia le hace daño, ¿no? Yo creo que la magia le hace más pulpo. A Barret. Vaya. Bueno, sobrevivís. Ah, no, no, la ha matado. Lo que pasa es que le ha salvado la pasiva que tenía. Le salva la pasiva de... Se queda uno de vida. Bueno, aquí sí le hemos quitado un poquito de vida. Aquí sí le hemos explicado la potencia de azul. Luego vamos a tener que ir vamos a tener que ir al avioncito a subir de nivel. O hacer las cositas de Junon. Que no sé si se pueden hacer ya. No sé si las puedo empezar a hacer ya.
No me acuerdo si son solo en el tercer disco o se pueden empezar a hacer ya. No tengo claro. Para, porque si podemos hacer cositas de Juno, hacemos cositas de Juno, ¿no? Ahora buscará otra vez, porque se ha escondido otra vez. Ahora estará en Cuenca o está aquí ya. ¿Ha llegado a su punto final ya de muerte o no? Hay que buscarla otra vez. Ah, bueno, pero si no nos hace falta, si tenemos el chocobo dorado. Imbécil. Bueno, hay que matarla igualmente. A la mate, punto. Pero no hace falta que implosione para entrar. Tengo el chocobo de oro que puede subir montaña. Estoy atontado, gente. Del frío que hace estoy atontadísimo. Estoy aquí divagando, que necesito matarlo para entrar al bosque. No, ¿para qué? Que tienes el chaco. Más, igual la dejo allí y la matamos más tarde, cuando podamos. Vamos a ver si la conseguimos llevar al punto final. Si la encuentro, claro, un día de este. Por favor, ven hacia mí. Por favor, no te vayas lejos. Vente conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde andará? ¿Anda andará? ¿Anda andará? Arma última. Es una locura encontrarla, macho. Puede estar en cualquier parte. Me fastidia que haga eso. Tendría que aparecer en el sitio donde tú lo has dado y que se fuera. No, no va a aparecer en 20, a 20 kilómetros de ti y moverse. Porque entonces no la encuentro. Si tuviéramos visión total de lo que es el mapa del avión, pues sí. Pero no. A mí me gustaría hacer lo de Vincent también. Pero hay que subir, es que hay que hacer todos los límites de todos los personajes. Es una locura, ¿eh? Mucho, mucho farmeo. Vamos a estar 3 o 4 directos de farmeo intenso, ¿eh? Pero intenso, intenso. Aquí estás, ven aquí. Ven aquí, te he pillado. No me esquives. No me hagas el lío. No vayas a Midgar, ¿eh? A Midgar no, lo tienes prohibido, Midgar. Ven aquí. Dicho de la verna. Venga, vete a tu sitio. Vete a morir. Venga. La que te ha baneado el bot, a ver, ahí. Ahora sí me entiendo. ¡Oh! Ahora sí lo entiendes, ¿no? Ya lo has pillado el truco. Al piano. Otra vez se va a Corel, tío. Otra vez, ¿en serio te vas a Corel? ¿O vas a Monte? Otra vez a Corel. Tocaba a ti incorrecto. Vale, pues si tienes la melodía que hay que tocar. Tienen las teclas, me refiero, como teclas, me refiero a esto. Porque tú tendrás unas teclas puestas y yo otras, ¿vale? Me refiero al OK, cancel, menú, tal, tal, tal. Si tienes como eso, donde lo has sacado, pásamelo. Y así lo tengo, porque. Horrible. Horrible. Y me ahorras un trabajo, la verdad. Vale, dale, dale, a ver si te sabes. Adiós, tifa.
A Cloud no, ¿eh? A Barret, bien, 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 bien. Good. Se va. Vamos, que le hemos hecho 3000 de daño, no, 2000 de daño con el meteorito y para adelante. Le quedarán 2 millones de vida, ¿eh? O bueno, le quedarán 200.000 o 100 y pico mil, no sé cuánta vida tiene. En realidad, cuando está full, no tengo ni idea. A ver, la otra vez te has ido a Cuenca, ¿no? A buscarla otra vez, macho. ¿Te has ido al final ya? ¿Me has hecho el favor de irte aquí? No. ¿Dónde estás otra vez? Es que tiene que aparecer al lado, macho, y poder seguirla. No puede ser que se te transporte a otro mundo al mapa. Porque sí, porque te tardas mucho en subirte a la nave. Supongo. Y que aparezca a otro punto del mapa y se va y mueva, es que es una locura eso. Vamos a estar aquí pegándole guantazos hasta que le quitemos 10.000 de vida. Vamos a estar aquí la vida. Hasta que decida irse a su final. Que creo que seguiremos haciéndolo el lunes, seguiremos con ellos. Lo más probable. Porque yo me voy a ir a cenar en breves momentos. Sí, sí, que me la quieres mandar por privado, me sirve también, ¿eh? Creo que puedes mandarme privado. Me lo puedes mandar por privado, lo tengo ahí ya preparado. Y le añado a la lista de la guía, que tengo yo una lista ahí guaparda. Tengo una guía de cosas del mod. Mira, que la he ido escribiendo según lo encontré y tal. Buah. Tiene todo esa guía. Aquí estás otra vez, en el mismo sitio estabas. Vaya por Dios. Casualidades. Aléjate de Midgar, anda. Vente conmigo al cañón común. No, a Midgar no. No, Xalasir a Midgar. No, no, a Midgar va. Porte Pondo. O a Middle. No, va a Middle, otra vez. Creo. Sí, va a Middle. Vamos, arma, que tú puedes. Que corre más el avión que tú. Ahí está, otra vez. No sé cuánta vida hay que quitarle para que se vaya a morir, ¿eh? Pero en el mod tiene que ser una cantidad brutal. Pam, 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 pam. No jodas, dispara la fulminante, ¿eh? Menos mal que tiene la pasiva, ¿eh? La pasiva, macho. Menos mal que tiene la pasiva. Uf. Ah, no, ya está muerta. Dale todas a Tifa. Vaya. Aquí me vas a echar otra partida. A Barret. Qué peligro tienes. Qué peligro tienes. Un Barret fuera. ¡Ay! ¡A Cloud! ¡A Cloud! ¡A Cloud! Bien, bien. Bien. Párala, párala. Bien, bien, bien. Excelente. ¿Cable de acero? ¿Perdona? ¿Intenta hacerle sable de acero a arma última?
He intentado hacer lo que pienso que ha intentado hacer el juego. Y dice que no llegaba, que no tenía alcance. Vaya vacilado, chaval. Me llega a hacer sable de acero. La parte por la mitad lo mata y me parto el culo. Si lo mato de un hit, me parto. Puede ser que. Cuidado. Puede ser que si la pillamos en tierra y le hacemos eso y sale, lo mata. Y nos ahorramos toda la movida en el mod. Ojito, Claro, pero en tierra no sale en ningún sitio. La trampa. Porque ha estado en Corel y no sale en tierra, salen volando. Es verdad. No lo hemos visto en tierra en ningún lado. Y en el final creo que también está volando. Qué pena, Hubiera sido espectacular mandar a un arma con invocación. La verdad. Pam, 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 pam. No estás aquí, así que estás en el mismo sitio otra vez, seguro. Sin duda. Tienes que andar por aquí otra vez. A ver. Qué petardo de bicho, qué coñazo de animalito. 3 años para matarlo. En el vanilla es mucho más fácil. En vanilla le pegas 4 guantazos y lo mandas para casa. Bastante facilito. Pero aquí. Porque las hostias, los golpes que metes a mi nivel en el vanilla, yo quito 1000, en el vanilla quitas 5000, ¿no? Entonces. Le pegas 4 golpes y se va para el final ya. Va lamiéndose las heridas ya para allá. A morir. Arma. No me acuerdo a la play que las fulminaba, o sea, que no me duraba nada el arma al momento. Tardaba más en buscarla por aquí cuando desaparecía que en matarla. A ver, ¿dónde estás? No empecemos a jugar al escondite otra vez. Saber dónde está, se puede ir por el mar por ahí. A mí me pasó una vez que se fue por el mar perdido y búscalo tú, al bicho. Da la vuelta al mundo dando vuelta. No ganamos para gasolina buscando al bicho. Menos mal que no hay que comprar gasolina para darle, ¿no? Menos mal que no hay que echarle una gasolina, Baco, ¿vale? Al bicho, porque si no, arruinados por siempre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bichito? Pam, pam, pam. Ya está. Bien, bien. Por fin. Yo tengo que hacerlo también porque tengo a Tifa con todos los límites. Me falta el último. Ahí está, ven aquí. No te escapas de mí. Ven aquí. Aquí va. Otra vez. Me está vacilando. ¿Me vas? Venga, tira para ganar un cosmo. Te están esperando, que hay fiesta. Venga, tira para allá. Tira para el cosmo, que ya de volar por aquí. No vayas a Midgar, ¿eh? Midgar es prohibido. ¿Vas a cosmo? ¿Vas a cosmo? No, vas a Corel otra vez. Qué salida, va a Corel. Vale. Sí, ahora te los enseño, espera, un segundo. Y me la apunto aquí en la libreta, ¿vale? La verdad, me la voy a apuntar la contraseña.
La contraseña, el orden de las cosas. Un segundito, que me tomo la tienda de lona. Guardo. Y seguiremos con esto el lunes, pero bueno, me voy a quedar aquí para que me digas la. Este. Config, controles. Vale, los tienes. Te agradezco mucho que me la pases, la verdad. Y no es que me iba a tener que ver toda la guía de grito. Que la verdad es que es una bastante buena guía, ¿eh? Muy buena guía. Pero como tienes 17 partes. No lo digo porque yo me voy a ir a comer ahora, me voy a cenar. Bueno, vamos a hacerle el combate este. Mientras hacemos el combate. Voy a cenar ya. Mañana no sé si habré directo, igual abro directo de XCOM. Un poquito. Porque se juega de todo. Aquí se juega XCOM, se juega Final Fantasy. Pilar de luz, ¿quién se va afuera? Cloudo, bien. Bien. Se juega Final Fantasy, se juega XCOM, se juega Zomboid. Se juega muchas cosas. Toma, un bar. Grande barre. Abarre, no me mates a ti. La mata. Bueno, la ha matado, pero. La pasiva, la vuelta a salvar la vida. La pasiva GOT de Tifa. Cremita, esa habilidad es crema. A barret, bien. Vamos, Tifa, dale una paliza de las tuyas. Y que se vaya, o sea, según le demos la paliza, se vaya. Que no te haga nada raro, no te mate, no haga flama de sombra, que la va a hacer. Ahora que lo estoy pensando, va a hacer flama de sombra y estamos muertos. Ay, 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 ay. No, vete, vete, no. Adiós, tío. Que la fuerza te acompañe, sí. Aguanta. Ay, por 200 de vida, tío. Me tenía que haber curado. Me tenía que haber curado. Tenía que haber curado. Maldición. Me la que guardaba. Miren, vale. A ver, que ya se me mata antes incluso el combate final, ¿no? Que ya sé que atropello para ti. Voy a meter dos. A quien muere, puede ser Cloud, puede ser Tifa. O no, o nadie. Gente, no tengo que irme ya. Estoy moviendo el frío que hace. Perdonad, ¿eh? Vale, y para afuera. Tengo muro, tengo. Vale. Comienzo. ¡Ah, falla! ¿Falla ira de Cronos? Antes le he hecho 4.000 de daño. Fallado, tío, barre, por favor. No sea. Me he matado. Aguanta, barre, por tu tatis. Ha fallado otra vez. Joder, macho. Vete, vete, vete. Vete por ahí, vete, vete. Engendro, vete. Madre mía, tú para matar esto. Uf. Es que si esto me lo hacen en la batalla final de echarme a la gente, como me quedo en personaje solo, vamos a tardar 2 horas, lo sabéis, ¿no? Si no nos mata, claro que me va a matar. Claro, que me va a matar. Sin duda. No hay ninguna duda de ello.
No tengo la más mínima duda de que se va a reventar en el combate final. El cual no ha llegado aún, porque hay que matarla otra. Bueno, hay que darle otra vez. No sé cuánta vida hay que quitarle, pero. Llevamos 5 combates ya, o 6, no sé cuánto llevo ya. No le hago nada, no para de matarme y de expulsarme fuera. Igual le hago 1000, 3000. Horror. Y esto en el vanilla era pim pam y pa' casa, ¿verdad? Pim pam y se iba directamente a morir. El primer turno. En el primer turno le cerré la qué tal. Y quiero dejarla allí en el punto de morir, en el punto de muerte. Y nos vamos a hacer lo de Junon. Lo de la arena esa. Hacemos cositas. Y la matamos cuando podamos con ella porque no vamos a poder. Imposible. Si me hace eso mismo, ese mismo daño. Es GG. Me tendría que poner materias de vida. Que no lo estamos haciendo, pero debería comprar materias de HP Plus y esas movidas. Ponerme una en cada personaje, quizá. Pero bueno, esa la subimos rápido. Nos vamos al barco, al avión, con triple de crecimiento y cada tres bichos un nivel. ¿Dónde estás? Tienes que andar por aquí en alguna parte. Está, tío. Ya se ha vuelto a esconder. Ya se ha vuelto a esconder. Horror de animal. Ven aquí. Ven a mí. No te vayas. Y es que me voy a tener que ir a cenar ya. Pues sí que sí. Es una buena combinación el piano, eh. Ya, macho. Hostia, el piano, cuidado. Es que empecé. En consola era más facilito, pero aquí. Iremos igual, hacemos lo del piano, ¿eh? Eso el lunes, ¿no? Dejamos a Arma ahí, que a su bola, que vuele por aquí. No vamos a hacer lo de Cloud también. Tenemos que hacer. Creo que también tengo que hacer el Gold Saucer. Pero la quiero dejar allí ya, para que esté quieta. O sea, lo ideal sería dejarla allí en el final y ya está. Y ya iremos a por ella, pero. Como está de paseo eterno. El arma última. Perdonad que esto para los de YouTube, ¿vale? Los que vais a ver después. Perdonad que es el me tire todo el vídeo dando vueltas, pero es que se va el bicho. Se va y no hay otra, hay que darle. Hay que buscarlo. Cuando lo subo a YouTube, porque la gente diga, joder, se tira media hora volando. No, es que es así. Hay que buscarlo. Vale, si no estoy mal, y si estoy mal, estoy mal, vale. Vale, ya apunto. Space. Escape, paje. Barra Q. El barra Q es a la vez, ¿no? Okay.
Q, espacio. A ver que lo revise. Q, espacio. Espacio escape. Vale, up, escape, barra escape. Espérate que es doble y creo que no lo he apuntado. Espacio, espacio. Bajé un espacio otra vez, vale. Lo mismo otra vez, igual. Q. Pase, escape, página. Página, Q, E. Q. Espacio, Q. Vale, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Piano tifo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. De verdad, habrá que probarlo. El lunes lo probaré seguramente. El lunes igual. Como tengo ya todos los límites de tifo, iremos a cogerlo, creo. Aunque creo que en este modo hay que hacer algo más. No me voy loco, pero me acuerdo que había que hacer algo más. Tengo que mirarme la guía esa que tengo yo ahí. Que había que hacer una misión o algo así con tifo, no me acuerdo. Había que ir hasta el disco 3, creo. Llegar hasta el cráter, al final, luego subir otra vez para arriba, y eso iniciaba todas las misiones secundarias y todos los personajes, bueno, hay que hacer las movidas, ¿eh? Baja y para arriba eso es lo mismo. Ah, claro, vale. ¡Ojo! ¡Ojo, terrible! Muchas gracias de corazón, de verdad. Que aproveche y que sea leve el trabajo. Y muchas gracias por la sub y por lo del piano, ¿eh? De verdad. Se agradece muchísimo. Muchas gracias. De verdad, me ha dado la alegría. Yo también voy a cenar, ¿eh? Me voy a ir ya porque no. ¿Qué no? Que sea leve el curro, nos seguimos viendo. A ver si encontramos a Osma última. Le damos un golpecito más y me voy a cenar. Y es que todo esto es sin vivir. Es un sin vivir. Cuidado con Midgar, cuidado con Midgar, que nos la que nos lían. Tío, no está, ¿dónde está, macho? ¿Dónde te has metido, bicho de Averno? ¿Dónde está? Es que tardas más en buscarla que en matarla luego, es que es acojonante. No pueden hacer dos combates y para casa, no. Tienes que quitarle X vida, ¿no? ¿Qué tal? Le vamos a tener que quitar 200.000 en el combate final. Es que va a ser una locura eso. Que nos va a reventar. Nos va a fulminar. ¿Dónde está, macho? ¿Dónde habrá sido? ¿A que se ha ido al mar? ¿A que está por aquí, por el mar perdido, hermano Dios? Seguro que se ha ido al mar, ¿eh? Y está por ahí perdida. ¿Y dónde está, macho? O sea, que aquí no habían inventado el radar, ¿o qué? Joder, de signo de verdad, vagos. Nada más que inventan armas, pero no inventan el radar, ¿no? ¿Cómo se nota que no tienen enemigos en el mundo? Ahí estás. Ven aquí. Epa. No, Midgar, no, Midgar, no, Midgar, no. Midgar, no. Vete para el otro lado. Vete para el cañón Cosmo. Que te están esperando un cañón Cosmo. Te están esperando un cañón Cosmo. Y te vas a Middle, bueno, a Middle. Bueno, en Middle la voy a dejar ahí, planta, y nos vamos a ir a
cosas, ¿eh? Porque. Uf. Vamos a dejarla aquí. Me voy a cenar. Vale. Porque es un voz horrible. Y ya el lunes, en principio el lunes, en principio, seguiremos con la casa de arma última, si podemos, y si no, pues nos vamos a hacer lo de Tifa. Intentamos subir un poquito a Barret. Hay que conseguir también el látigo de Cloud, ¿vale? No sé muy bien, no me acuerdo muy bien cómo se hacía, pero tengo por ahí apuntado, ¿vale? En el mod. Creo que eran. No sé si es el Gonsolfer también, o hay que hacer alguna cosa. Haremos igual también lo de Junon, si podemos. Y nada, gente. Muchas gracias a Corazón por esa tremenda sub, ¿eh? Y por el follow, por estar por aquí acompañándome. Y nos vemos. En principio, mañana es posible que haya XCOM. Es posible. Mañana en teoría no hay directo, pero igual hago XCOM. Y el viernes Zomboid, bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos. Adiós.